is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Buenas noches, jueves 9 de diciembre, y de nuevo está el submarino amarillo con ustedes. Esta noche dedicaremos al primer equipo, pero también tendremos un espacio muy especial para los equipos de la cantera. Tenemos dos invitados, uno hace poco estuvo por aquí, pero que nos tiene que hablar de muchas cosas, como es Roberto Suárez, director deportivo del Cádiz Club de Fútbol. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí. Encantado. Ahora hablaremos de muchas cosas. También nos acompaña un asiduo colaborador y periodista de Diario de Cádiz, Fernando Díaz. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenos resultados, ¿no? Sí, yo creo que es otra jornada realmente favorable. Bueno, creo que hay argumentos positivos que sacar y, bueno, lecturas muy... Yo creo que dejan muy buen sabor de boca después de algunas semanas que han sido difíciles para la cantera. Y cierra con nuestro compañero Hugo Vaca, el plató. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, don Antonio. Vamos a hablar muchas cosas, ¿no? El entrenamiento, el Sevilla Atlético, algo, ¿no? Aunque esté Roberto, aunque mañana ampliemos el tema y de la cantera, ¿no? Que hay muchas cosas que hablar de ese Cádiz B San Fernando, ¿no? Sí, hay muchas cosas que para hablar y lo que dice Fernando, ¿no? Que también estamos en una temporadita, ¿eh? Que se han cambiado las tornas, porque hemos tenido muchas jornadas donde hablábamos de decepciones y ahora viene un poquito... la parte de la alegría, y muy la alegría positivo. Que en el fútbol creo que, y lo había comentado esta mañana con Roberto, o ayer viendo el partido, que la alegría y los buenos momentos hay que disfrutarlos, porque los malos vienen solos. Hay que aprovecharlos, exacto. Pues vamos a comenzar viendo el sumario con los contenidos de esta noche. La plantilla amarilla entrenó fuerte en el Rosal, preparando el choque del domingo contra el Sevilla Atlético. Para Álvaro Silva, el rival del domingo en Carranza es un equipo con mucha calidad técnica. Pedro Vaquero dice que se siente más a gusto como central, pero que no le importa jugar en el lateral izquierdo. Análisis de los partidos de los equipos de la cantera en esta jornada, donde destaca el triunfo del Cádiz B sobre el San Fernando. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar, antes que nada, con el invitado, con Roberto Suárez. Roberto, el primer equipo, bien, desde que llegó José, 3 partidos, 9 puntos, 5 goles a favor, 0 en contra, buen síntoma, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la reacción ha sido rápida y sobre todo las sensaciones, ¿no? El equipo ha dado una sensación ya de bloque, de estar compacto, de seguridad, de tener las cosas, los movimientos y el fútbol en cada momento bien, bien estudiado y bien claro, y bueno, pues las cosas han salido, ¿no? Yo esperaba en Puerto Llano no tener un partido tan controlado como tuvimos, sino tener un partido difícil, porque ellos venían de malas sensaciones y se la jugaban en su campo, sabiendo que no habían perdido ningún partido, y bueno, desde el primer momento nosotros estuvimos muy bien enchufados, y bueno, pues es lo que decía José, ¿no? La cuenta pendiente que queríamos ver. A partir de ahí, pues ahora lo que yo quiero ver es que no haya esa curva de relajación, esa curva de creernos superiores, porque bueno, pues hemos visto que la preocupación que siempre hemos tenido, que mientras el equipo fuese competitivo,
había plantilla suficiente, entonces yo creo que es lo que queremos, que haya continuidad, ¿no? En esa competitividad que nos hace estar ahí arriba. Pero este cambio de Risto a José ha sido un cambio muy radical, ¿no? La actitud de los jugadores incluso ha cambiado. ¿Cuál es la base? Siempre, ¿qué es lo que ha pasado? Siempre al principio, cuando llega un entrenador nuevo, pues todo el mundo está expectante, ¿no? Y está muy, muy extra motivado. Queremos que eso no se diluya y no sea solo pues flor de un día, sino que haya una continuidad en todas esas cosas, ¿no? Hemos tratado de empezar con una propuesta que a la vista pues no ha salido bien y bueno, pues hemos buscado pues reconducir todo eso hacia una fórmula que, bueno, yo creo que nos dio éxito y que nos va a dar éxito. Sevilla Atlético el domingo para mí el mejor equipo. Yo creo que en cuanto a equilibrio desde que empezó la temporada, es un equipo en todas sus líneas muy, muy compacto. Yo creo que la virtud que tiene, aparte de que tiene mucha calidad, de que tiene mucha ilusión, es que no tiene presión ninguna. Son jugadores que han empezado bien, se ven a gusto y convencidos de lo que hacen y bueno, pues ahora mismo yo creo que es de los serios candidatos, ¿no? Tal vez si nosotros lo conseguimos imponernos aquí, podemos darle un paso firme y hacerle también que se tambalee un poco ese convencimiento que ellos tienen, ¿no? Roberto, hay un tema, la plantilla la confeccionaron en la pretemporada, parecía que con ese equipo y con los resultados que se dieron iba a ser una temporada plácida, podemos decir, entre comillas, pero después de esos 6 primeros partidos donde se consiguieron 5 victorias y un empate, el equipo cayó un poco, vino un poquito la desesperación, vinieron un poquito. En Cádiz es muy fácil pasar del cero al infinito como del infinito al cero nuevamente. Sí, sí, por eso te comentaba que mi inquietud es en que no vuelva a suceder esa curva que tuvimos, ¿no? Tal vez las primeras jornadas estábamos intentando tratamos de formar una idea nueva y no veíamos esa consistencia en el equipo aunque ganaba, ¿no? Ahora se ve un poquito más de solidez y gana, pero también puede llegar a esa fase donde nos veamos que está todo hecho, que con poco que hagamos, y no es así. No va a haber capacidad de pasearse por esta liga, sino de igualar las fuerzas con el contrario para que salga todo lo demás, ¿no? Yo creo que nosotros hemos ganado los partidos que tenemos que ganar y sin embargo pues ha habido muchas dudas en enfrentamientos donde, bueno, pues había que poner la carne en el asador y había que ponerse el mono de trabajo, ¿no? Yo creo que con José, tal vez por su forma de ser, también porque es la reacción tras llegar a un nuevo técnico, pero queremos que no sea solo eso, sino que haya una continuidad en todo ese trabajo. Pero hablamos de reacción, el equipo indiscutiblemente ha reaccionado. El equipo también sabe que no se puede relajar, o sea, sabe que esto no era un paseo, o sea, que ya tienen la experiencia. Y si a eso le sumamos también la experiencia, valga la redundancia, del trabajo de José, de conocer esta categoría, se han juntado los dos factores, ¿no? Uno, que el del futbolista ya está avisado. Sí, y sabe eso, que ya eso, se ha ido un entrenador. También nosotros tenemos que estar encima porque, bueno, pues sabemos ahora cómo. Ahora viene, Roberto, viene una fecha que es el último partido en Roqueta. Yo recuerdo años atrás, San Sebastián en primera contra la Real Sociedad, que fue un desastre. Recuerdo un 0-0 Ciudad de Murcia, también 0-0 allí en San Sebastián, salimos golados. Allí fue 0-0, fue un partido para olvidar. Recuerdo que parecía que algunos querían coger el vuelo antes de tiempo. Y eso es habitual. ¿Se teme después del partido contra el Sevilla Atlético, Roqueta, que lo más seguro se juegue el sábado? ¿Está confirmado ya? Sí, sí. No está fijo, pero sí hay un acuerdo de los dos clubes. A ver, no es que se... ¿Se teme esa relajación, no es que se tema, ese día? Si estamos, de... Tratamos de estar pendientes de todo. Ahora mismo no queremos pensar en eso porque tenemos... Yo creo que un partido muy, muy importante aquí con el Sevilla y que es el rival más fuerte que podemos tener ahora mismo, que llegamos en un momento adecuado para este partido y vamos a ver las sensaciones que sacamos para la semana que viene, pero hasta ahora tenemos que ir fuerte. Pero hay que estar pendiente de eso, ¿no? Tratamos de estar pendiente de todo y encima de todo. Lo que pasa es que lo que dice Antonio, que parecía que
En San Sebastián fue en primera división, había muchos jugadores extranjeros también y muchos fueron ya con las maletas hechas para no volver a Cádiz, sino ya ir para sus respectivos países de origen, ¿no? Para 5 o 6 días de fiesta, cosa que me parecía a mí bastante inusual porque yo también tenía una familia en Argentina y yo para 4 días no me iba a Argentina a hacer un viaje casi de 24 horas entre cambios de aeropuerto y demás, ¿no? Entonces, y parece que la mentalidad está más puesta en el viaje y en las vacaciones que en la propia competición, cuando tiene que estar con los 5 sentidos y muchas veces no te alcanza para... Es lo que vos estás hablando. Por eso tratamos incluso de buscar las fórmulas de que estemos con los 5 sentidos en el partido y buscar las fórmulas de que inconscientemente lo mínimo posible se esté pensando en lo demás, ¿no? Vamos a tratar de que esté todo bien atado antes de que lleguemos a Roquetas y luego pues bueno veremos a ver cómo sale todo. Fernando, de todas formas, en eso, al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que es clave la labor psicológica del entrenador, ¿no? Que es el que tiene que saber medir perfectamente los tiempos y hacerle ver al equipo que bueno, que las vacaciones no empiezan hasta que no finaliza ese partido y que tienen que afrontarlo pues con la intensidad del primero, ¿no? Yo creo que José está suficientemente capacitado para transmitir ese mensaje al vestuario y que la gente, como bien comentaba Hugo, no vaya a los partidos ya pues prácticamente con la maleta en el campo, ¿no? Sino que se den cuenta que hay 3 puntos en juego, eso es muy importante. Además, si no quiero anticiparme a nada, pero si el Cádiz fuera capaz de vencer al Sevilla Atlético, creo que sería un broche magnífico antes de las vacaciones de Navidad, pues sacar un buen resultado en Roquetas, porque el equipo estaría arriba del todo y bueno, nos daríamos cuenta en pocas semanas lo que cambian las cosas, ¿no?, en el Cádiz. Y este cambio, tú lo ves la base de José, pero ¿en qué es lo que este cambio? ¿En qué punto? Yo, hombre, a mí no me está sorprendiendo nada, ¿no? Quizás que el equipo sí ha reaccionado muy, muy pronto. Yo, cuando llegó José, daba un margen de 4 o 5 partidos hasta que empezáramos a ver un poco el Cádiz con el sello de este entrenador. Sin embargo, se ha visto rápidamente y muy a su estilo, ¿no? El Cádiz triunfa a partir de ser un equipo muy serio en defensa, un equipo tremendamente solidario. Y bueno, va a costar, creo, bastante que al Cádiz le hagan un gol, porque sinceramente, aunque hay muchos aspectos que mejorar, sobre todo en la faceta ofensiva, el Cádiz en defensa está serio, el Cádiz en defensa está dando una contundencia, yo diría que ejemplar, y dejando un mensaje al resto de equipos del grupo muy importante, ¿no? Se están dando cuenta de que esto ni es flor de un día, ni es el empuje inicial del cambio de entrenador, sino que se está viendo que el equipo ha captado rápidamente el mensaje, que los jugadores... Tengo la sensación de que se encuentran bastante más cómodos con este sistema, es una sensación personal, y bueno, creo que el Cádiz está en el camino de ser el equipo serio de las 2 etapas anteriores con José González, que tan buen resultado dieron. Creo yo, Antonio, disculpa, creo que el Cádiz ha encontrado su propia filosofía. No estamos hablando de un equipo como el Barcelona, que tiene una filosofía de la Masía, pero sí la filosofía del Cádiz. Históricamente ha sido un equipo que ha trabajado muy bien en defensa y que luego ha tenido gente arriba que han sido resolutiva y se han conseguido los resultados. El Cádiz no ha sido nunca un equipo de elaboración, un equipo de salir de atrás, tocando y organizando el juego. Posiblemente ese haya sido un poquito la equivocación, entre comillas, de Risto, de querer implantar un nuevo estilo para un Cádiz que históricamente ha sido, aquí hablamos de jugadores en la época, sin irnos tan a lo lejos en la historia, cuando llegó Roberto en segunda B, que fue un poco el que le dio equilibrio al centro del campo, era un jugador que sabía presionar, que sabía hablar, que sabía manejaba un poco, era el entrenador dentro del terreno de juego, claro, y el Cádiz ha vuelto, de José González, en estos 3 partidos, ha vuelto a ser ese tipo de equipo. Sí, bueno, no solo de Risto, ¿no? También una propuesta y decisión mía, ¿no? Tal vez pretendíamos ser un poco drásticos y cambiar un poco en todo eso y a la vista está que tal vez, bueno, posiblemente nos hayamos equivocado y esa es la línea, ¿no? El mantener esa filosofía que ha dado éxito y que, bueno, pues necesitamos de alguien que diera sensatez a todo eso. Y yo creo que José es la persona idónea. Es importante rectificar. Voy a poner sobre la mesa una cosa, un tema importante a Hugo, a Fernando, a Roberto. Ahora llega el mercado de invierno. Con su mercado de invierno, si vienen refuerzos, si no vienen. ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo te pienso, antes que hable Roberto, me perdone Roberto, que el invitado siempre tenemos que salir de palabra, pero igual por veteranía, yo creo que lo mejor ahora es no hablar de refuerzo. Pero se va a hablar. Lo mejor no hablar, porque el técnico tiene ahora 22 futbolistas, 21 más la ficha de Álvaro Campo, 22 futbolistas en la plantilla profesional.
hay 4 o 5 que incluso han tenido, o no han jugado, o han tenido muy poquitos minutos, y son jugadores que se puede esperar de ellos. Incluso, posiblemente de eso, dentro de ese equipo también tengamos algo para cuando nos haga falta. Y luego lo que es la palabra refuerzo, es venir algo mejor, mejor de lo que pueda haber. Que hay, eso, estamos ahora en condiciones, o está el equipo ahora en condiciones económicas para traer algo de eso. Por el eso entrenador lo va a querer, seguro que sí. El entrenador nunca va a tirar piedras sobre su propio tejado. Pero el entrenador sabe, cuando firma, cuál es la situación en la que se encuentra la plantilla y la situación en la que se encuentra el club. Con lo cual, si puede ser, bienvenido sea. Pero de momento yo pienso que hasta que no se abre el mercado, hablar, pienso que en la Secretaría Técnica estará trabajando. Hemos trabajado. Los técnicos se han reunido ya. Seguimos, ¿no?, trabajando. Nosotros estamos en constante conversación de cómo evoluciona, de cómo está viendo José la plantilla, y yo le informo de lo que hay también en el mercado y lo que hemos visto que puede haber o no puede haber. Pero hasta hemos marcado un plazo, que es la próxima semana, donde ya tenemos una reunión junto con el presidente para exponer un poco todo, y sabemos de antemano que es muy difícil, prácticamente la cuestión económica está muy justa, y vamos a ver cómo con algo de ingenio se puede hacer algo. El que no se puede hacer, yo creo que bueno, pues hay capacidad de mejora de muchos y hay posibilidades, pero lo que tenemos que queremos nosotros es no pillarnos los dedos y poder tener todo bien atado dentro de las posibilidades que tengamos. El plazo era hasta esta próxima semana, donde tenemos la reunión, donde yo como director deportivo expondré mi idea, el entrenador su idea y el club su postura, y trataremos de buscar la fórmula mejor para avanzar y mejorar todo. Presidente, le comentaba yo ayer fuera de plató y me decía que no se había hablado nada, pero que todo habría que hablar y que... Hombre, y que muy coherentemente, si había que traer algo, muy, muy coherentemente, se buscaría la forma. Coherentemente, lo que te comentaba es que mientras no nos sentamos a hablar y sepamos cuál es la posición deportiva y la posición económica, no se puede descartar nada. Luego, una vez llegue el momento, pues, porque bueno, se pueden dar muchas carambolas o incluso fórmulas de que a lo mejor se puedan hacer cosas o no, que no sea necesario, ¿no? Nadie está diciendo tampoco que sea inminente, que sea necesaria una incorporación, pero sí tenemos que estar al día y al máximo de rendimiento. ¿De nombres? Nombres no hay ninguno, simplemente nosotros tenemos todos los puestos mirados, porque todo puede pasar. Puede venir algún equipo de primera a buscarte un jugador. Pero bueno, nosotros tenemos que estar al tanto de qué posibilidades puede que surja algo y no nos coja desprevenido en ningún puesto, ¿no? Yo tuve ocasión de hablar con el portavoz del Consejo de Administración hace unos días, al hilo del tema de la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado de invierno, y bueno, la verdad que claramente no me supo responder, pero sí me dejó serias dudas de que fuera posible. Pero ese es portavoz, ¿no? Sí, hombre, pero nada bueno. Más. Pero imagino que el Consejo de Administración, todas estas cosas... ¿Quién es? Martín José García Marichal, Marichal, ¿no? Sí. Portavoz nada más, ¿no? Todas estas cosas la hablarán y, bueno, estarán sopesando cómo se encuentra la situación. Él me dijo que era bastante complicado, pero que, bueno, que de todas formas no era algo que oficialmente se hubiera planteado por parte de la dirección deportiva ni de los técnicos en aquel momento. Y, bueno, de todas formas yo creo que José todavía tiene también jugadores por ver, jugadores que no han participado, gente que, bueno, que tiene que comprobar un poco si pueden dar, tienen capacidad para dar un rendimiento mayor y dotar al equipo del equilibrio en aquellas líneas en las que pueda flojear un poco. Pero sobre todo porque si nosotros nos vamos a tener tiempo en esta temporada también, José Miguel Caballero hasta hace nada y menos no estaba siendo tenido en cuenta. Está el tema de Germán, que tampoco todavía le ha tocado, o sea, tiene delante una competencia importante con Serrano, que lo está haciendo, cuando le tocó lo hizo muy bien, con Vaquero, con Álvaro Silva, que se ha mostrado como el auténtico comodín en la defensa o en la zona defensiva porque ha jugado de pivote. Entonces puede tener los chicos de la cantera. Pesi, cuando jugó en Caravaca, lo hizo fenomenal. Dieguito, cuando le ha tocado hacerlo, lo ha hecho bien. David González, cuando tuvo ese momento, pero Ian Daly también, Hugo García, que está recuperando también momentos importantes. Entonces, quiere decir que ahí, dentro de la plantilla, todavía hay jugadores que podemos ponerle la incógnita, ¿no? Que no se conoce. Sí, yo creo que, bueno, pues se va avanzando. Lógicamente, cuando las cosas van saliendo, las incorporaciones que van entrando están mucho más reforzadas en la propuesta y bueno, pues entran mucho más convencidos
a participar, pero bueno, yo creo que hay todavía que ver mucho, mucho más el rendimiento de varios, que yo creo que en malos momentos pues es más difícil verlo porque las cosas no salen, pero en buenos momentos sale un poco a flote toda esa calidad o cualidades que hemos visto en ellos. No obstante, sabemos que todo lo que se pueda mejorar deberemos de mejorarlo, es nuestra exigencia, ¿no? Pero vamos a tratar de que sea posible tener la plantilla más con un rendimiento más alto posible, porque bueno, la temporada es muy larga y sobre todo con la liguilla, que es la parte más importante. De momento hay una sola ficha libre. Sí, por supuesto. Por eso te digo que pueden pasar muchas cosas, esperadas o inesperadas, y nosotros tenemos que estar preparados para ello, ¿no? No tener que improvisar a última hora y luego pues no acertar, ¿no? Pues vamos a dejar de momento este tema, lo vamos a volver a tocar seguro durante esta noche, pero ahora nos marchamos a las instalaciones de Rosal, donde esta mañana el equipo llevó a cabo una fuerte sesión de entrenamiento, y allí estuvo nuestro compañero Hugo Vaca. Bueno, sí, hubo buen trabajo, ¿no? Sí, la verdad que los trabajos de los miércoles fueron dos horas. Roberto también estuvo muy atento a todas las evoluciones que había. Estaba la plantilla al completo, a excepción de José Serrano, que tiene un problemita familiar bastante importante y no ha podido estar, pero lo que es muscularmente y físicamente están todos a disposición para entrenar, a excepción de Raúl López, que vemos a Germán, el propio Germán ahí, que ya estaba... ¿En qué punto está Raúl López, Hugo? Bueno, empezó a hacer correa continua, o sea que yo calculo que le pueden faltar unos 10 días para ir, vamos hablando con Pepito Lozada para hacer un trabajo diferenciado, y el resto del equipo, hasta el propio Germán, participó en todo el entrenamiento, quiere decir que ya está para estar a disposición de José si lo cree oportuno, y lo que decimos es esa inoportuna problema familiar de José Serrano, porque uno de los hombres que también, cuando le ha tocado actuar, tanto en Caravaca como el pasado fin de semana en Puerto Llano, se estuvo muy, muy bien, y creo que le ha dado también la solidez que tenía la defensa, pero con salida de balón. Creo que el toque de balón de José Serrano, tanto en corto como en largo, le viene muy bien, porque es un hombre que le da esa confianza o ese buen trato al balón, porque para los centrocampistas y para los delanteros es bueno que el balón salga bien de atrás. Si el balón sale sucio de atrás, después es muy difícil elaborar juego en el centro del campo, y es necesario siempre, y Roberto, que como jugador siempre ha tenido esa posibilidad de tener un compañero que venga y te la dé con claridad. Sí, sí, porque, bueno, y no solo eso, sino que son gente que ya tiene una experiencia y que aporta todo ese control de los momentos de juego en el equipo que son necesarios, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, hemos cambiado muchas cosas y, bueno, pues transmiten esa tranquilidad y esa seguridad de que las cosas que se plantean desde la parte de atrás sean seguras y no haya dudas, ¿no? Y yo creo que Serrano es un jugador que nos, sobre todo para la forma que tiene José de jugar, aporta un buen golpeo, buenos balones a las espaldas, y luego pues, bueno, posicionamiento. Yo creo que lo que dice José, hay polivalencia en varios jugadores, que eso pues nos permite el poder compaginar y poder variar cosas, ¿no? Y eso hace que, aunque sea la plantilla sea más o menos corta, tenga variantes, y bueno, pues vamos a ver si continúa esa sensación de seguridad y de control, que yo creo que es en esta categoría necesaria, ¿no? Aquí está recalcando, perdón, aquí estamos haciendo centro. O sea, todas las jugadas son con mucha intención. Aquí vemos a Juanmi, me parece que Juanjo, es Juanjo. Sí, Juanjo del balón. Del balón, ¿no? Sí, porque al faltar José Serrano, me parece ser que José llamó a última hora a Juanjo para que ayudara en el trabajo a los compañeros del primer equipo. Vemos tirando falta de diferentes situaciones, una muy pegada al banderín del córner, está un poquito más abierta para que vayan, y bueno, ahí siempre destaca en esta faceta Hugo García, en la faceta rematadora, es un hombre que va muy bien dentro de cabeza, pero sobre todo con los pies en los remates, pero todo se hace con mucha seriedad y con mucha intensidad, y lo que decimos siempre, se juega o se compite como se entrena, y el equipo entrena muy, muy bien, y sobre todo con mucha concentración. José no permite relajación, los trabajos son a menos,
pero hecho a conciencia, tanto por parte de los defensas o los porteros cuando tienen que actuar, están trabajando con muchísima seriedad. Pero es que además, Hugo, esto que estamos viendo ahora en práctica, José lo plasma en una pizarra, José monta vídeos, José lo explica 30 veces y después se va haciendo en el terreno de juego y una vez y otra vez. O sea que en ese sentido vemos el trabajo, la dedicación y yo creo que, aunque sea ya por pura pesadez, como decimos nosotros habitualmente, pero los jugadores terminan quedándose un poco con la copla, ¿no? De lo que se quiere y lo que se persigue con estas jugadas. Hombre, nosotros hemos montado allí las oficinas, la secretaría técnica y, bueno, pues con el trabajo de José, pues ahí pasamos muchas horas, muchos días nos quedamos a comer y por las tardes seguimos trabajando y bueno, tratamos de tener un control máximo de todo, ¿no? Incluso la información del contrario, de lo máximo posible, pero cuanto más al milímetro esté todo controlado, bueno, pues menos riesgo tienes de equivocarte, aunque luego cuando llega el domingo y echa el balón a rodar, el contrario juega también y todo puede pasar, pero bueno, tratamos de tener información el máximo todo, trabajo posible sobre lo que hacemos, lo que queremos, a dónde queremos llegar y lo que hace el contrario también. Hugo, ahí veo a Moque, que es la anécdota, vamos a llamarle, que ocurrió esta mañana. Sí, bueno, ¿te acuerdas lo que dijo el otro día Juanito Marchante? ¿No? Moque es una persona muy peculiar, o sea, muy buen chico, muy buen profesional, pero bastante peculiar, o sea, sobre todo hace broma y también acepta mucho la broma, ¿no? Pero siempre de buen grado. Ahí vemos una entrada que recibió y vemos que se va Moque, Velasco fue el de la entrada. Velasco. Moque se va a toda prisa, pero es para tener que ir despacio, porque Moque se iba a sacar el carnet de conducir, el teórico, y tenía que rendir. Después hubo unas idas y vueltas porque no tenía coche para ir a la academia. Entonces ahí no sé cómo, si Roberto ya sabe cómo solucionó el tema. Se lo solucionamos lo más rápido posible para que llegara a tiempo. Moque es un jugador que yo creo que... No se sabe si ha probado, ¿no? No tengo noticias. Pero es un jugador que yo creo que si él tiene paciencia y trata de exprimir al máximo toda la información que José le da y lo que tratamos de enseñarle, bueno, puede tener su explosión y poder llegar a ser un buen mediocampista. Él fue compañero de Diamé en el Linares, que luego fue al Rayo Vallecano y está en Inglaterra, y bueno, pues no es físicamente igual, pero tiene unas cualidades muy parecidas donde, bueno, le falta un poco que madure, y aquí pues yo creo que con las condiciones que hay para trabajar y para todo puede llegar a hacerlo, ¿no? Con tus conocimientos del fútbol y también viendo entrenar a Moque, él cuando llega nos habla de que él se ve muy bien como pivote defensivo, como único pivote, cuando en ese sistema que tenía Risto de un pivote y dos interiores. ¿Vos lo ves con esas cualidades o crees que tiene otras cualidades donde se le pueda sacar mucho más provecho? No, yo lo veo con esas cualidades, pero sí creo que tácticamente necesita tener a alguien al lado que lo lleve un poco y que aprenda, porque bueno, está acostumbrado a jugar como único pivote, donde va para un lado y para otro, para arriba y para abajo, dejando espacios y zonas muertas donde pueden ser peligrosas. Por eso te digo, pero es que justamente si jugando como único pivote y se desorganiza tanto, no tiene las cualidades para ser pivote. Por eso tratamos de, o sea, que no es bueno tácticamente el futbolista. Sí, tiene unas cualidades, pero yo creo que, bueno, joven y tiene capacidad de mejora y que necesita todas esas cosas, porque ahora mismo técnicamente necesitaría... es bueno, es potente, tiene intensidad, tiene hambre por hacerse un hueco y bueno, pues yo creo que todas esas cosas junto con gente que te lleve y que te sepa enseñar y que te haga crecer, pues puede ser importante. Es como le está pasando a Josemi, que yo hablaba con él y me dice, es que yo tengo gente que me está ayudando, que me llegue en el campo, me coloca, me posiciona, me aprieta, y entonces yo creo que le está viniendo muy bien. Claro, yo aquí cambian los conceptos, porque a Josemi, Caballero, lo que le faltaba era un poco la actitud. Y aquí a Moque parece que le falta la aptitud, porque Moque se corre y a él no tiene problema, porque sí, lo que le hemos visto a José Miguel Caballero recuperando esos balones en Puerto Llano en el minuto 90, esas carreras hacia atrás para recuperar, aparte llegando con claridad sin hacer falta, porque muchas veces llega un jugador pero llega haciendo falta, entonces es lo mismo que no llegar porque te provoca una falta al borde del área. Lo de José Miguel Caballero, un 10 en cuanto a actitud, ha cambiado. Lo de Moque, pues, lo que está diciendo, necesitaría a un Roberto Suárez al lado para que lo esté ubicando. Sí, pero bueno, yo creo que
tiene ganas de, bueno, de hecho estamos con vídeos especializados en movimientos de mediocentros y de pospuestos, y bueno, pues que se puede corregir, tiene, ¿no? tiene ganas no corregir, sino que absorba toda esa información y que bueno, pues vaya mejorando. Es una de las facetas donde tiene que mejorar. Hay otros jugadores, como me comentas, Josemi, que a mí me sorprendió la solvencia con la que llegaba y que se metía detrás de Álvaro Jurado, y con una tranquilidad y con un saber estar que, bueno, a mí me sorprendió porque no había visto a Josemi, ¿no? Yo creo que ahora mi preocupación es estar encima de él para que eso no quede en un mes bueno, sino que tenga esa continuidad que le haga, pues, ser el futbolista competitivo que queremos que sea, ¿no? Que sea a nivel profesional, porque tiene capacidad de mejora. Y ahora, con ese tema de que estamos hablando de tanto representante, tanto intermediario y tantas fantasías que tienen los futbolistas, porque cuando juega dos partidos bien, ya parece que está el Liverpool, el Manchester United. Entonces, eso también ahora mismo es una historia nueva que hay que saber también manejar desde dentro. Sí, bueno, nosotros, yo creo que a eso no podemos controlarlo, porque lo que tenga fuera de cuando acabe el entrenamiento y se vaya a su casa, pues ya lo que la información que reciba no podemos controlar, pero el cuando está con nosotros, el hacerle ver y que se vea que estamos, nos preocupamos por él, de que estamos encima, de capacidad de mejora, queremos que sepa lo que es entrenar, trabajar y vivir a nivel profesional, no solo las horas que vas a entrenar. Todas esas cosas tratamos de inculcárselas y estar encima de él para que cada vez se sienta el más futbolista profesional y se sienta más importante dentro del grupo, y bueno, pues vaya más, que luego pues salgan representantes, novias y todas esas cosas que picoteen, ahí ya confiamos mucho más en que él valore el trabajo que nosotros estamos haciendo, el hincapié que hacemos en preocuparnos por él a la hora de luego decidir si está más a gusto en Cádiz o fuera, ¿no? Pues nos vamos de nuevo a las instalaciones de Rosar y vamos a oír lo que nos decía en sala de prensa Álvaro Silva. Sí, la verdad que el equipo ha mejorado mucho defensivamente, y bueno, el míster ha hecho mucho hincapié en que es muy importante dejar la portería a cero, y hasta ahora lo está consiguiendo. Creo que es cosa de los 11 futbolistas que están mucho más implicados a la hora de defender que antes, ¿no? Yo creo que ahora se hace un trabajo desde los puntos hasta los defensas muy bueno, y creo que es una de las claves, ¿no?, para que el equipo siga en esta línea. Sí, la verdad que bueno, ser polivalente, bueno, poder jugar en varias posiciones te da la posibilidad de jugar más minutos, ¿no? Si bien el míster no cuenta contigo en un sitio, te puede acoplar por otro lado, ¿no? Y la verdad que bueno, ahora a Pedro le tocó la semana pasada jugar lateral izquierdo, cumplió, lo hizo bien, y bueno, yo creo que cuanto más jugadores haya que sean polivalentes. El otro día escuché al míster decir que más vale una plantilla corta con muchos jugadores polivalentes a una plantilla larga, para que todo el mundo se sienta partícipe de ella. Entonces, pues la verdad que yo creo que es importante. Bueno, la verdad que estamos ahora mismo entre quien entre. Yo creo que el equipo tiene una buena dinámica a la hora de defender, y yo creo que está entrando José Serrano, que entra, que sale. El otro día jugó por la izquierda Pedro, lo hizo bien, entra Diego, lo hace bien. Ahora mismo la verdad que es fácil entrar en el equipo, ¿no? Yo creo que cuando la dinámica es positiva es mucho más fácil. Sí, yo he jugado un filial varios años, y la verdad en categoría profesional, y la verdad que un filial es capaz de lo mejor y capaz de lo peor, ¿no? Bien, es verdad que este filial está demostrando bastante regularidad, pero bueno, vamos a ver. Bueno, sé que tienen gente de mucha calidad, ¿no? Tienen a Luis Gileste, tienen al Rodri, tienen gente de calidad que se empieza a escuchar, que está empezando ahí con el primer equipo, y seguro que como no estemos encima de ellos, no la pueden liar. Sí, son gente técnica, son gente con mucha calidad, que de medio campo para arriba hacen, creo que fuera de casa, a comentar míster, que han hecho 18 goles en 7 partidos, y la verdad que es una barbaridad, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que estar muy concentrados, y cuanto más tiempo juguemos en su campo, pues mucho mejor. Sí, está claro, ¿no? Y sobre todo para irse tranquilo a vacaciones, sabiendo que las cosas se están haciendo bien, que hemos salido de una racha bastante mala, que llevamos 7 partidos, 2 victorias nada más, y bueno, la verdad que sería irse con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Después de oír a Álvaro Silva, vamos a escuchar a Pedro Vaquero, lo que nos decía esta mañana en El Rosal.
Sí, la verdad que hemos pegado un cambio importante. Antes sí es verdad que habíamos recibido críticas defensivas porque estábamos encajando muchos goles. Y ni antes éramos tan malos los defensas ni ahora somos tan buenos. Lo que pasa es que ahora el equipo está mucho más implicado. Todo el mundo está concienciado de que hay que pelear y que hay que defender. Y yo creo que eso no, a los defensas nos está ayudando bastante y nos está haciendo la labor un poco más fácil. Que yo creo que es lo que un equipo tiene que hacer, ¿no? Intentar de trabajar todos por lo mismo y es lo que estamos haciendo ahora. El sistema y lo que te estoy diciendo, que ahora corremos todos y antes igual defendíamos cuatro. Y la manera en la que jugábamos antes no era la misma que la que jugamos ahora. Está claro que ha habido un cambio, que no nos podemos engañar, ahora el equipo ha mejorado. Y bueno, yo creo que tanto los méritos como de ahora como los deméritos de antes son de los jugadores, ¿no? Yo creo que somos los que hacemos los sistemas buenos y malos y ahora mismo nos hemos acoplado bien a este y esperemos que siga así la cosa. Sí, está claro que bueno, como te comenté el otro día, está claro que mi posición natural es la de central, es donde me siento más cómodo, pero sí es verdad que he jugado bastantes partidos de lateral izquierdo y bueno, me adapto bien ahí. Y si el míster el otro día decidió que jugar en ese puesto para ayudar al equipo en esa situación, pues lo hice. Esta semana hay otro partido. Si tengo que jugar de lateral, pues intentaré hacerlo lo mejor posible y si juego de central, pues intentaré hacerlo mejor todavía porque es una posición en la que estoy más habituado a jugar. Sí, bastante importante, ¿no? Porque ahora mismo nos vamos a enfrentar con el mejor equipo de la categoría hasta ahora, porque va primero y así es, ¿no? Sabemos que va a ser un partido bastante complicado, un equipo difícil de gente joven que tiene mucha ilusión y tenemos que salir con la misma mentalidad que hasta ahora, ¿no? Sabemos que va a ser complicado, no podemos relajarnos porque hayamos ganado tres partidos, va a ser súper difícil. Intentaremos de darlo todo como lo hemos hecho estos tres partidos y sobre todo en nuestro campo con la ayuda de la afición, que esperemos que se vaya enganchando poco a poco, a ver si podemos ganar a un rival complicado y dar el salto a esa primera posición. Sí, está claro que bueno, yo creo que no nos podemos quejar, ¿no? Porque sí es verdad que bueno, algunas veces menos número de lo esperado, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora yo creo que es el momento de apoyar, yo creo que el equipo ahora está dando la cara, y igual que antes se nos ha criticado, esperemos que ahora nos apoyen y que vaya todo el mundo que pueda el domingo, porque va a ser un partido importante y esperemos que entre todos sacar esto adelante. Pues hemos oído a dos jugadores de experiencia, como Álvaro Silva y Vaquero, ya lo han dicho bien claro, y ahora nos vamos a centrar en lo que es la cantera, los partidos de la cantera, y vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestro realizador con nuestro compañero Fernando Díaz. El Cádiz B sumó un punto en Los Palacios, donde empató un tanto y le tocó sufrir las embestidas del conjunto sevillano. El tempranero gol de Rubén Pérez provocó que el acoso de los palaciegos fuera grande y que el portero Ricardo firmara una gran actuación para que su equipo al menos obtuviera un empate muy importante. Y en la jornada de ayer, aprovechando la festividad del Día de la Inmaculada, el filial cadista pasó por encima del San Fernando, al que venció por un claro 3-0, gracias a los goles de Dieguito, Rubén Pérez y Frank. Cádiz B y San Fernando se intercambiaron los papeles porque el filial amarillo fue el grande y el gallito ante un equipo isleño que más bien dio la impresión de estar sometido a la presión por huir de la zona baja de la clasificación. El conjunto cadista ganó de forma clara e incluso el marcador se quedó corto debido a las claras ocasiones erradas por los jugadores locales. El posicionamiento del equipo cadista fue exquisito desde el inicio, maniatando a los mejores futbolistas del rival. El final del encuentro se echó encima con la alegría del Cádiz B por sumar tres nuevos puntos en casa, que supone un espaldarazo a la complicadísima labor de Ángel Oliva, que ayer demostró de nuevo que los entrenadores de verdad se ven en los momentos más difíciles. La próxima jornada tocará visitar al líder, nada más y nada menos que el Pozo Blanco. El Balón de Cádiz prolonga su estado de gracia con una victoria por 1-0 sobre el San Roque del EPB, gracias a un gol en los últimos compases del partido que fue obra de Cisco. El equipo de Juanma Carrillo resultó de nuevo un ejemplo de pundonor, entrega, oficio y clase, ya que por momentos el juego desarrollado estuvo a gran altura. El San Roque del EPB, que llegó al Rosal con varios internacionales ganeses sub-19, no pudo sacar tajadas sobre el césped artificial como consecuencia del buen hacer local, el de un balón que jugó con criterio, que desbordó por la banda derecha y que se topó con el poste en la mejor ocasión de la primera parte. Los balonistas, que han ganado 5 de sus últimos 7 encuentros, juegan de nuevo en el Rosal, esta vez ante el Jerez B.
El Deporte Romero continúa con paso firme hacia el ascenso a Primera Andaluza, después de vencer por 3-0 al Algaida, un equipo que llegaba al Irigoyen con el deseo de recortar distancias con los capitalinos y que al final se marchó de vacío y con el lamentable incidente protagonizado por sus jugadores Adri y Chema, quienes a la conclusión del encuentro se ensarzaron en una sorprendente pelea en la que hubo insultos y golpes. Al margen de la victoria del equipo de Jesús Casas, la otra noticia agradable del duelo estuvo en el debut en las filas romeristas del escadista Víctor García, que se ha unido al proyecto del conjunto rojiblanco. La próxima jornada el Deporte Romero jugará de nuevo como local, recibiendo en esta ocasión al Chipiona. Importante triunfo del tiempo libre, que venció por 0-2 en San José del Valle, donde dio buena cuenta de sus aspiraciones de cerrar cuanto antes la permanencia y de no renunciar a nada. La escuadra que entrena Miguel Ángel Obando marcó un gol en cada periodo, obras de Álvaro y Quevedo, y realizó una profunda labor defensiva que impidió que el equipo de casa recortara distancias en el marcador. Con esta victoria, el tiempo libre asciende hasta la tercera posición, lo que es lo mismo, ocupa puesto de ascenso a Regional Preferente a la espera de enfrentarse al Estella. En la primera de las dos citas ligueras en una misma semana, el Cádiz juvenil tuteó al líder del grupo 4 de la División de Honor, el Córdoba, que se vio superado por el cuadro amarillo durante buena parte del encuentro y que pudo rescatar un punto e impedir la victoria gaditana gracias a un gol de rebote que llegó en el minuto 89. No cabe duda que el planteamiento ofrecido por Galisteo, sin complejos ante un adversario poderoso, era el adecuado porque lo superó en todo menos en el resultado. Y en la jornada de ayer, la lluvia truncó en el minuto 42 un partido que el Cádiz juvenil ganaba 0-1 en el campo del Recreativo de Huelva. El fuerte aguacero que descargó sobre la ciudad deportiva del decano obligó a suspender un choque al que el comité de competición tendrá que poner ahora nueva fecha. El Cádiz juvenil comenzará la segunda vuelta visitando al Betis. Empate valioso a un gol del balón juvenil en el feudo del Cabecense, donde hasta el minuto 80 ganaba gracias al tanto de Selu. Los pupilos de Gaby García desbordaron con velocidad y calidad, pero les faltó un segundo gol que sentenciara el encuentro. El balón juvenil perdonó y al final acabó pagándolo con un empate. En la jornada liguera de ayer se impuso 3-2 a un rival directo, el Zabal, dando un paso adelante para escapar de las 6 últimas posiciones, las mismas que esta temporada conducen al descenso. No fue un buen partido del equipo amarillo, que tuvo que levantar un 0-2 por culpa de una mala primera parte. Cuando llegó el momento de reaccionar, los dos goles de Ramiro, uno de penalti y el de Caballero, llevaron el delirio al público presente, así como la decepción de un Zabal que se mostró muy inocente. El próximo envite liguero será en el campo del San José de la Rinconada. El balón cadete asciende a 5 las jornadas consecutivas que lleva ganando después de golear por 4-0 al Recreativo de Huelva. El marcador tuvo enorme mérito porque el equipo de José Luis Otero jugó en inferioridad numérica desde el minuto 38. El excelente momento de forma quedó fuera de toda duda con un fútbol práctico y elegante al mismo tiempo que se ganó el reconocimiento del público presente. José, Óscar, Pepe Carmona y Heredia fueron los anotadores de un balón que ahora, contra el Betis, podrá calibrar sus opciones en la andaluza cadete. El balón B cadete goleó 0-4 en Rota, sumando su cuarto triunfo consecutivo, siendo los tres últimos sin encajar un gol. El choque apenas tuvo historia por el buen hacer de los jugadores balonistas, que demostraron estar por encima del nivel del equipo verdenón. La mejoría del conjunto se traduce en una octava posición en la tabla a la espera de recibir al Tarifa, un rival que está por encima en la clasificación. El Cádiz infantil terminó sufriendo para vencer 3-2 al Recreativo de Huelva en un partido que encarriló de forma clara gracias a los goles de Rubén, Christopher y Carlos Lozano, y que estuvo marcado por el frío y el viento que azotaron las instalaciones del Rosal. Dos decisiones del colegiado complicaron el choque al equipo de José Antonio Mateos cuando parecía que el triunfo sería cómodo ante uno de los conjuntos más fuertes de la categoría. No debió encajar muy bien la derrota el equipo nubense, ya que a la conclusión del choque solicitó al árbitro que efectuara una revisión de fichas a los jugadores del Cádiz infantil. Como era de esperar, el colegiado comprobó que todas las licencias eran correctas y correspondían a los jugadores que habían intervenido en el encuentro. En la próxima jornada, un apasionante Cádiz-Betis. Por último, el Cádiz B infantil perdió por 4-3 en el campo del Salesianos Algeciras, un equipo que viene apretando fuerte por detrás en la clasificación y que, al igual que hizo el San Fernando en la primera jornada de liga, ha sido capaz de hacerle 4 goles al joven conjunto amarillo. La derrota en Algeciras entra dentro de lo lógico, pero es más valioso el aprendizaje que supone para el Cádiz B infantil enfrentarse a otros condicionantes adversos que ayudan a la formación del futbolista. El equipo de Manolo López sigue cuarto y ahora le toca enfrentarse a La Granja, el líder de la Primera Provincial.
Pues ya hemos visto todo lo de la cantera, buen resultado, hay que destacar ese 3-0 del Cádiz B al San Fernando, ¿eh? Uno de los gallitos, San Fernando. Sí, la verdad que fue una derrota seguida y fue un partido y un resultado que, bueno, que sorprendieron, porque a priori se pensaba que el Cádiz B iba a pasar por mayores dificultades, ¿no?, en este encuentro. Sin embargo, desde el principio ya se vio que estaba mejor colocado, más entero, muy enchufado el equipo de Ángel Oliva, y bueno, fueron tres goles, pero perfectamente podían haber sido algunos más por la actuación de Carrasco, aunque no tuvo muy fortuna con los pies, pero sí con las manos bastante mejor, y con un gol anulado a Rubén Díaz que era legal. O sea que la verdad que el partido del Cádiz es bastante completo, y creo que es un espaldarazo importante, ¿no?, para la labor de este equipo de cara a seguir saliendo de esas últimas posiciones, a pesar de los problemas que está teniendo a la hora de contar con efectivos y demás. Puerto, la cantera, bien, Oliva, muchos problemas, ¿no?, con jugadores y todo. Hombre, Hugo también estuvo allí. Es un... Ha costado mucho este arrancar. Muchos problemas de jugadores. Ha costado mucho. Que lo entrena con muy poco. Sí, porque bueno, entre los que se lleva el primer equipo y las lesiones que puede haber, pues está la cosa muy justa. Luego, sorprendentemente, pues ha habido varios jugadores que no han querido continuar y se han ido, porque bueno, ha costado mucho a toda la cantera arrancar, porque la discusión, la situación, muchos jugadores que se han querido ir. Pero bueno, pues se ha trabajado, se ha querido confiar y empeñarse en sacarlo para adelante, y bueno, pues es de agradecer tanto por los padres como por los chavales que, bueno, pues han continuado con nosotros y con mucha ilusión. Yo creo que poco a poco van saliendo las cosas, tratamos de ir viendo dónde hay que cambiar y mejorar cosas, y bueno, pues tenemos ahí la situación difícil, donde si el primer equipo se lleva jugadores, el Cádiz B tendría que tirar del balón, pero como el Cádiz B entrena por la mañana y el balón por la tarde, los chavales por la mañana estudian o tienen sus... y es difícil compaginar. Vamos, estamos pensando en la solución a darle a todo eso para que haya continuidad en la cadena, ¿no? Si se van subiendo jugadores, que los demás puedan tirar de los de abajo. Y bueno, pues como difícil en épocas difíciles, pues apretar los dientes. Y... el Cádiz B, los tres últimos partidos, de 9 puntos posibles, se han sumado 7. Ha cambiado, bueno, el balón está bien ahí, el juvenil. Poco a poco ya van saliendo mejor las cosas, aunque sí, lo que más empeño hemos puesto en lograr que, bueno, pues esa cantidad de futbolistas que hay en la cantera con mucha calidad ganen también en competitividad, en formación, porque lo necesario va a llegar al primer equipo también, para ir creciendo en sus etapas, ¿no? Que sean jugadores competitivos, que tengan intensidad, que tengan ritmo, que tengan, y no solo sea la calidad técnica que tengan, ¿no? Claro, porque ayer hemos visto al Cádiz B contra el San Fernando con una actitud que es la que se requiere de un equipo filial. Es la que se impuso, más que la calidad, se impuso esa intensidad, ese ritmo, esa presión, ese querer, ese ir al 120%, que pues es necesario para igualar un poco las fuerzas. Claro, porque bueno, el San Fernando ahí que venía bastante mermado, nos faltaba David el portero, o sea, varios futbolistas tenían 4 o 5 bajas, creo que el Cádiz B también tenía 2 o 3 jugadores que no podían estar. Una plantilla muy buena. Sí, una plantilla muy, y la verdad que muy buena, ¿no? Sí, el Cádiz se aprovechó que en el primer tiempo jugó con el viento a favor y se puso por delante en el marcador, y creo que eso puso muy nervioso a San Fernando y tuvieron muy imprecisos en todas las acciones. Y lo que decía Fernando. ¿Y la grada bien, Hugo, Fernando, para finalizar? Sí, bueno, yo creo que en líneas generales, salvo contadas excepciones, yo creo que el comportamiento fue correcto. Yo en la zona mía estaba muy cerca a los seguidores de Orgullo Isleño, y al revés, le estaban recriminando a sus jugadores un poco el comportamiento y le hacían ver que os están ganando chavales jóvenes. O sea, no tuvieron, por lo menos lo que yo escuché, eso, hacia los jugadores del Cádiz B no tuvieron una mala pues palabra. Es importante. Lo que pasa es que siempre están los 3 o 4 de turno en la grada que quieren dar un poco la nota. Uno de ellos le tocó a Hugo por suerte. Pero yo creo que ese tipo, de aficionado, de verdad, creo que no representa a San Fernando, claro, porque yo estoy convencido que la afición llegamos de San Fernando al final, es muy diferente. Ya en absoluto, yo eso quiero decir, para hablar. En la afición de San Fernando estuvo sensacional, porque todo el mundo, incluso a esa persona, le llamaron la atención los propios aficionados de San Fernando, lo miraban, y después hasta tuvo que intervenir la fuerza de orden público para hacerlo callar, porque la verdad es que es bastante desagradable. Son gente que quieren tener notoriedad en esos aspectos, nada más, pues porque no representa absolutamente a nadie, y la afición de San Fernando tuvo un comportamiento exquisito. Pues nada, pues nosotros nos marchamos, le damos las gracias a Roberto Suárez por haber estado con nosotros. Solo pedir que, bueno, ahora parece que el equipo empieza a llamar un poco a la afición y que se... Que se responda el domingo. Que se responda un poco y pedir al equipo que continúe llamando así a la afición, porque entre todos
podremos llegar al objetivo. Pues nada, nosotros hemos llegado al final. Mañana, de nuevo a las 10 de la noche, estaremos con vosotros. Buenas noches. Me han dicho que el amarillo está maldito. To go, let it snow, let it snow, let it snow.